Gracias, Valeria. Siempre en el ámbito económico, Víctor Valladares nos da a conocer que por el entorno internacional seguirá afectando en el costo de los alimentos, según expertos, donde afirman también que la población tiene que implementar nuevas medidas de ahorro. Víctor, usted nos tiene más detalles. Adelante. Gracias, compañeros en los estudios, televidentes de Once Noticias. Importante estos temas, ya que pues sabemos que tenemos una economía pequeña, por cierto, la hondureña, y dependiente de lo que pasa en el entorno internacional. Don Julio Raudales, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, también rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Don Julio, ¿este entorno internacional nos seguirá afectando? Claro, eso es muy útil saber que la economía hondureña y su comportamiento dependen fundamentalmente de lo que pase afuera. Honduras es una economía con un porcentaje de más del 100 de apertura. Es decir, si sumamos exportaciones e importaciones, vemos que eso es más, suma más que el Producto Interno Bruto, que lo que generamos internamente. Por lo tanto, cualquier elemento que nos afecte, ya sean precios internacionales, ya sea una crisis financiera, ya sean problemas demográficos o de trabajo, o ya sea una catástrofe internacional, tiene un impacto directo sobre el país. Así es que no quiero ser pesimista, pero la situación externa en el mundo en general, sobre todo en Europa, está bastante complicada y eso evidentemente va a tener un impacto muy fuerte en la economía, sobre todo en el tema de precios. Pero al final esto viene a impactar también en el ingreso de las personas, en el ingreso de las empresas y por lo tanto en el empleo. Así es que yo creo que es muy importante que los mercados hondureños puedan buscar la resiliencia, que el gobierno pueda contribuir para que podamos salir de esta situación de manera pues más inteligente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, el tema de los combustibles. ¿Esto podría seguir impactando en el tema en materia inflacionaria? Esto es una situación que ya se está volviendo muy recurrente desde el año 2022, que fue la invasión de Rusia a Ucrania. Esto, sobre todo en el invierno boreal, ¿verdad?, en el invierno del norte, afecta muchísimo porque la gente requiere de mucho más combustible, de mucho más petróleo para poder calentarse en ese invierno, ¿no? Y evidentemente eso hace que la demanda de petróleo suba, y ante una caída en la oferta que ya va siendo muy larga desde el año pasado, puede tener un impacto muy fuerte en los últimos meses del año. Gracias, don Julio Raudales. Ya lo escucharon ustedes, sus consideraciones respecto a estos temas del entorno internacional que siguen afectando sin duda alguna la economía del país. Pero yo regreso con ustedes al set principal.